y Elizabeth Roberts. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro panel en PPP Américas. Les agradecemos que estén presentes. Hoy vamos a hablar sobre la tríada del post-pandemia, la recuperación económica, el sector privado. Vamos a hablar sobre cómo la infraestructura puede ser un factor de aliento en la inversión de infraestructura después del impacto del COVID en nuestra región. Me llamo Elizabeth Roberts. Yo soy jefe de la División de Infraestructura y Energía, que es la parte privada del grupo BID. Tenemos una gran cartera en la región y hemos visto gran variedad de impactos de la pandemia del COVID, que van desde, o sea, las demandas, o sea, atrasados, permisos atrasados, también disminución de inversiones. Muchos impactos hemos visto y hemos intentado tratar todos estos problemas con productos financieros. Estamos muy contentos de tener a tres invitados distinguidos en nuestro panel. Y para hablar sobre este tema desde tres sectores diferentes, quiero presentarlos. Primero tenemos a Patricia Santos. Patricia es CFO del Hospital Albert Einstein de San Pablo. Es un hospital brasileño y proporciona servicios de salud, educación, capacitación, innovación y responsabilidad social. Es uno de los principales hospitales de Latinoamérica y líder también en Brasil en términos de su lucha contra el COVID-19. En 2020, el BID proporcionó un capital al hospital para hacer innovaciones. Por eso pudo crecer y aumentar los recursos del hospital. Proporcionamos un capital rotativo para su expansión. También tenemos aquí en nuestro panel a Michael Schwetz, que es el jefe de finanzas de Fraport, que es una de las principales empresas del negocio de aeropuertos, que están en cuatro continentes, tiene muchos servicios de operativos, además de la gestión de aeropuertos en Europa, en Estados Unidos, también las concesiones de los aeropuertos de Fortaleza, Lima. Cerca del 90% del tráfico aéreo es a través de concesiones. Y han sufrido también con el COVID-19. Cayó el 61% el número de pasajeros. Y se estima que la recuperación no va a ocurrir hasta el 2024. Y entonces, en contraste con lo que han sufrido el hospital, los aeropuertos, hubo la baja de demanda de pasaje. Tenemos a Daniel Temesio, que es director de SACEN. SACEN es una empresa constructora o contratista de Uruguay que trabaja con servicios de construcción de servicios de infraestructura en Uruguay, Paraguay y Perú. En 2017 se ha trabajado mucho en la parte de APP en Uruguay y también ha tenido varios proyectos en Perú y también en Uruguay. Muchísimas gracias por estar aquí, porque van a brindar sus perspectivas singulares de los tres sectores. Quisiera empezar preguntándoles o pidiéndoles que hablen, por favor. Sería una sesión de terapia sobre cuál es el punto más bajo en el contexto de la pandemia. Vamos a ser más positivos después, pero ¿podría usted empezar diciendo cuál fue lo peor que usted sintió en esta pandemia?
Buenos días. ¿No se escucha? Es difícil hablar de un punto bajo porque la pandemia ha sido un reto. Perdonen, señores, pero el micrófono de ella está muy bajo, casi no se escucha. El primer punto, que fue el primer desafío, fue entender la enfermedad y también cuidar la seguridad de nuestros colaboradores. Este es el primer punto. En aquel momento no conocíamos los protocolos. Después teníamos la dificultad. Era muy difícil hacer proyecciones en esa época. No sabía cómo el sistema iba a funcionar con los nuevos casos. Esta sobrecarga del sistema, en este caso, teníamos que hacer una dimensión para hacer las proyecciones. Y gracias a Dios nos equivocamos para más y no para menos, y aumentamos mucho la capacidad. Y eso sucedió en otros países. Brasil realmente usó toda su capacidad. Para hacer un resumen, les pido disculpas, señores, pero está bajísimo el sonido. Tuvimos equipos, tuvimos que comprar muchos equipos de EPPs, o sea, para equipos de protección personal. Y también CTIs, tuvimos que comprar más respiradores pulmonares y otros equipos que faltaban en todo el mundo. Ese fue muy importante. Esa cadena de suministros nos dio bastantes problemas. Vivimos la tempestad perfecta. En algún momento los pacientes tuvimos una baja de ingresos, aumento de los costos. Tuvimos que hacer inversiones en términos de para aumentar la capacidad de atención. Y fue bastante caro. Y teníamos entonces una gran dificultad financiera sin precedentes. Fue en este momento que pudimos hacer esa asociación con el BID y conseguir la financiación. Y después se comprobó que las cosas eran menos drásticas de lo que pensamos. Pero fue un tiempo de mucha inseguridad, mucha incertidumbre también. Gracias. Gracias, Patricia. Michael, ¿podrías también hablar sobre el punto, la situación peor que han vivido? Lo peor para nosotros fue en marzo del 2020. Estábamos organizando una transacción de mercado en los mercados de capitales. Y en los últimos años, normalmente solíamos, sin excepción, hacer transacciones muy bien, muy exitosas. Suscripciones en nuestras transacciones y programamos esa ya teníamos programada esa transacción de hace tiempo cuando hubo el lockdown en Europa y en Alemania. Ya yo creo que fue la última antes del mercado cerrarse y estaba todo en línea con las expectativas. Cerramos. Entonces, simplemente, bueno, al final finalizamos la transacción sin una super suscripción. Había cosas que teníamos que cambiar. El mercado se comportó de una manera dramática. Y empezó también un cambio en la mentalidad de las personas. Y teníamos que ver las cosas de una manera diferente. El punto de partido, el peor punto, fue realmente el problema del éxito de las transacciones en esa época. Gracias. Daniela, ¿ya estás ahí? ¿Puedes hablarnos dentro del sector de construcción? Tú estabas trabajando con un
proyecto de ferrocarriles, ¿cuál fue el peor momento y cómo lo han gestionado? La primera cosa es poner un poco en contexto en el que vivió Uruguay o está viviendo Uruguay la pandemia. Yo primero tendría que señalar, el 13 de diciembre, del 13 de marzo del 2020 se declara la emergencia sanitaria en Uruguay, pero el primer pico de la pandemia se empieza a reflejar en el primer cuatrimestre del 2021. Entonces eso nos dio un periodo de preparación muy, muy, muy importante como para, de alguna manera, neutralizar los efectos negativos en la construcción y en la producción que tiene que ver con esta industria. Hubieron la incertidumbre propia de una cosa absolutamente desconocida, y para eso utilizamos las viejas recetas que normalmente se utilizan en momentos de incertidumbre, que es generar un comité de crisis con los niveles más altos de dirección involucrados en los temas de salud ocupacional, en los temas de recursos humanos, en temas financieros, en temas de operaciones, como para crear los protocolos necesarios para poder trabajar en condiciones más o menos razonables una vez que se volviera, se terminara una suspensión que hubo en los trabajos. Y creo que se logró bastante bien, y que, bueno, no se vio impactada mayormente la producción como consecuencia del COVID. Thank you, Danielle. That's very helpful to hear about some of the challenges that you faced. Gracias, Daniel. Ahora quiero también preguntar, usted ha mencionado, Patricia, que han visto problemas en la cadena de suministros, por ejemplo, los ventiladores. ¿Qué otros problemas en la cadena de suministros han tenido, la parte de personal? ¿Hubo alguna cosa que han podido realmente administrar y cómo han tratado esto? Toda la cadena de suministros tuvo impacto. La fuerza tarifa que Albert Einstein realizó para hacer contrataciones fue realmente un destaque. Nuestra directora de recursos humanos trabajó mucho y hizo una movilización muy grande. Puntos positivos. Es que mucha gente fue voluntaria para trabajar gratis si era necesario. Hubo un primer compromiso, había la buena voluntad. Pero claro, había falta de profesionales que están en la línea de frente en áreas muy críticas. Hemos tenido dificultades para contratar. Hoy en día en Einstein tenemos 18.000 colaboradores. Contratamos en pocos días más de 1.500 colaboradores. Fue una operación bastante intensa. Y en aquel momento también estábamos inseguros en relación a la salud también de los colaboradores. Rápidamente aprendimos que todos los equipos de protección eran bastante eficientes para evitar el contagio. Recursos humanos fue un gran reto. La cadena de suministros en el mundo tuvo problemas. Brasil tuvo muchas dificultades para importar. El sector privado también competió mucho con el sector público. Esta discusión entre la universalización de la atención y capacidad de pago de la red privada se discutió mucho. No hay nada que esté bien o que esté mal, pero tuvimos que hablar esto durante la pandemia. Y también hubo mucho estrés porque todo había parado. Nuestros colaboradores necesitaban apoyo, aún los colaboradores contratados necesitaban respaldo, apoyo para trabajar en la pandemia. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay madres con sus hijos en casa o los padres que tenían pacientes ancianos en su casa y trabajar
conllevaba un riesgo adicional o era inviable. Tuvimos que respaldar a varios colaboradores, dejando un hotel a su disposición con sus camas para que las personas no tuvieran que volver a casa y para que no se sintieran inseguros en contagiar a otros parientes. También hicimos una alianza con una escuela que se llama Puerto Seguro y que puso a disposición la escuela para los padres que ya no tenían clases presenciales. Entonces, empezamos a crear soluciones desde las más sencillas a las más complejas para poder atender toda esa cadena de servicios. Daniela, te pregunto lo mismo porque sé que en tu caso fue algo muy complicado para el sector de construcción. Daniel, hemos visto muchos proyectos de infraestructura en los que hemos estado trabajando. ¿Cómo han hecho la gestión? Porque realmente ustedes tenían proyectos inmensos con mucho equipo que tenía que traerse. ¿Y cuál fue su consecuencia y cómo lo han administrado? Tuvimos atrasos en los que el suministro se dio. Hay un ejemplo muy categórico por donde venía. Nosotros teníamos para el ferrocarril, necesitábamos producir o necesitábamos que se nos fabricara en Europa una fábrica de durmientes. El ferrocarril necesita algo así como 560.000 durmientes de hormigón a ser instalados. Y esta fábrica se producía o se produjo en Bérgamo, que si ustedes recuerdan, Bérgamo fue una de las ciudades más afectadas por el COVID en Europa. Y eso implicó atrasos importantes en la llegada de la fábrica, la instalación de la fábrica aquí. Pero lo bueno en estas cosas es, si uno tiene un buffer, se aprovecha ese buffer, se puede de alguna manera reducir el impacto utilizando el buffer que pudo haber tenido en la programación de la obra. Y también la fábrica ajustó sus niveles de producción trabajando más turnos a los efectos de ponerse en línea con lo que era el plan de producción original. Y lo bueno. Pero es indudable que ha afectado a la construcción los suministros, los atrasos en los suministros y también los mayores costos que hay que pagar por algunos suministros como consecuencia de que los fletes no eran tan fluidos hacia esta zona del mundo. Pero bueno, en estas cosas las soluciones son poco creativas. Efectivamente hubieron mayores costos en el área de construcción que los previstos originalmente y que de alguna manera se trataron de que no excedieran determinados topes que nos habíamos prefijado. Pero sí, esa es la consecuencia lógica de los problemas que se dieron en los distintos proyectos que estamos trabajando. Thank you, Daniel. Thank you very much. Gracias, Daniel. Michael, una pregunta diferente. Cuando ustedes tuve ese 61% de reducción de la demanda, no sé exactamente dónde estaban sus aeropuertos, pero dentro de esa gama, ¿cómo usted trabaja tratando, cómo puede responder o cómo pudo responder a esa situación que ha tenido un gran impacto? Y sus planes, para seguir sus planes, ¿y tuvo que haber algún tipo de cambios en las concesiones? ¿Ha solicitado flexibilidad a los gobiernos para permitirle su operación? Bueno, muchas preguntas. Vamos a empezar con el tema del sector de la aviación, que se afectaron también. Y en nuestro grupo, por muchos meses, tuvimos este impacto y eso significa que los ingresos anuales fue un gran reto que
se quedaran líquidos y para cumplir las obligaciones. O sea que seguimos con esta estrategia y, en primer lugar, los gerentes hicieron este trabajo y el costo operativo se redujo a números de 2 dígitos, el CAPEX, entonces se detuvo. Y también tuvimos otros programas en Frankfurt. El gobierno alemán lo permite. O sea, casi el 85% de la fuerza de trabajo estuvo involucrada, pero no se aplicaba al Departamento de Finanzas. Y estábamos bastante ocupados con esta generación de caja y fue difícil en el comienzo. No pudimos utilizar o aprovechar el mercado en otras. Y lo que hicimos fue utilizamos el mercado de bancos y obtuvimos entonces beneficios con las políticas de los bancos y tuvimos entonces lo que pudimos obtener. No hubo tantos cambios con más o menos 15 bancos que estaban bastante estables y sabíamos que necesitábamos un socio. Durante la crisis de Lehman, por ejemplo, el sector bancario estuvo involucrado y le dimos apoyo al banco. Y sabíamos que los bancos estaban en una situación mala y siempre intentamos ser buenos socios y los bancos. Entonces, por ejemplo, el sector de aviación tuvo un momento difícil. Eso cambió la cartera de los bancos y hubo entonces apoyo completo. Y obtuvimos la liquidez que necesitábamos por un par de meses hasta que se abriera el mercado. Y en los últimos 18 meses pudimos aprovechar el mercado con más de 1.000 millones de euros, 18 mil millones, para garantizar que tuviéramos liquidez. Y es dinero que obtuvimos y papeles y todo, y que fue un total de 4.000 millones. Y si sigue la crisis, vamos a necesitar cuidarnos en los próximos años. Y para nosotros no se puede decir que ya se acabó la crisis, pero en términos financieros ya no tenemos riesgos. O sea que es una estrategia que funcionó bastante y los gerentes trabajaron bastante con la liquidez. Claro, y esas instalaciones de los 3.000 millones de euros eran de corto plazo. ¿O cómo estaba estructurado? ¿Cuál era el nivel de flexibilidad? Se imagina que con las proyecciones que tenemos para ustedes, esto sería un reto, claro. Y si estoy en la posición de los bancos, para mí es fácil hacerlo. ¿Qué haría en términos de estructuración de estas instalaciones? Sé que es una compañía sola, pero ¿qué estructura necesita para ayudarles? Bueno, a pesar de la situación actual y los retos, aún así pudimos estructurar la deuda con un perfil bueno, que ahora está más alto. Y también las cosas están relativamente bien. Y claro que tuve noches sin dormir, pero pudimos estructurar la situación más o menos 64 días, pero no, las últimas transacciones que hicimos
tenemos un plazo de 10 años o incluso más. Y los inversores saben que la aviación se recupera rápidamente. Puedo darle un ejemplo. Que siempre estuvimos en los aeropuertos regionales, como de Grecia, por ejemplo, como una destinación turística, destino turístico, y estuvimos con números similares a la época anterior a la crisis. O sea que el turismo ha vuelto. Y además sabemos que el sector queda estable, que está recuperándose. Y tenemos el 50% del turismo, de los destinos turísticos en estos días. Muchas gracias, Michael. Sí, exactamente. Vimos una recuperación en muchos proyectos de turismo y es bastante bueno verlos y que haya apoyo para esto. Y en el caso, o pasando a Daniel una vez más, en su caso, Daniel, ¿ha visto algún cambio de los acuerdos de construcción con los cuales trabaja o cambios contractuales como el contratista EPC, por ejemplo, para asignar el riesgo de la COVID? ¿Se pudo negociarlo? La respuesta rápida es no. Si bien los contratos tienen cláusulas de fuerza mayor, esas cláusulas de fuerza mayor con nuestros clientes no pudieron ser activadas. En los contratos de PPP, nuestro cliente es el gobierno y en forma general rechazó cualquier intento de activar cláusulas de fuerza mayor en un proyecto PPP. En consecuencia, eso recayó en mayores costos para los constructores y los sponsors de los diferentes proyectos dentro de situaciones que fueron manejables, afortunadamente, pero no tuvimos posibilidades de hacer ajustes o adendas significativas o que contemplaran el efecto COVID en los contratos. Sí se logró alguna flexibilidad en algunos hitos de entregas de algunas partes. En los centros educativos, por ejemplo, aceptaron cambiar el programa de entrega de los centros educativos dentro de Educativa 2 sin afectar la forma de pago. En consecuencia, ajustes hubieron, pero porque reconocieron que el COVID había afectado la llegada de algunos suministros críticos para el proyecto, pero no fueron cambios en cuanto a los precios que se habían establecido originalmente. Okay. Muchas gracias, Daniel. Patricia, comparando lo que dijo Michael sobre las dificultades y la necesidad de construir liquidez con una nueva mentalidad financiera, lo que hablé con otras empresas del sector de la salud y hospitales, que hay, la verdad es que hay ingresos aún mayores después de COVID. Y esta no fue tanto un tema. Esta fue su experiencia y cómo se pueden apalancar estos nuevos recursos para hacer una administración mejor y también manejar situaciones futuras. Sí, la situación es similar después de la primera ola en la que cayó la demanda. Nos dimos cuenta que se arruinaron las cosas, que hubo una acción activa de los empleados y los clínicos. O sea, que les enseñamos a los pacientes que había una situación de seguridad sanitaria. Había muchos estudios que nos decían que íbamos a tener un impacto más allá de la pandemia bastante grave porque las personas prorrogaban sus tratamientos y cirugías y otras cosas. Pero lo que pasó fue que se reanudaron las cosas
primero de los pacientes de cirugía, cirugía de alta complejidad, y eso empezó en 2021, y también tuvimos el pico de la segunda ola en marzo. En términos de cifras, en la parte privada, el pico de 2020 de hospitalización fue de 100 pacientes. En marzo de este año, 330 pacientes. O sea, con un tiempo promedio de permanencia más largo y de más complejidad, y además con los pacientes de COVID, hubo esta demanda de los previa, y ahora vivimos una segunda fase muy interesante y también triste a la vez, que son los pacientes que tienen las consecuencias de la COVID, o sea, pacientes de alta complejidad que buscan sistemas sanitarios para que se les trate. O sea, hubo sí un aumento de ingresos este año, pero no creo que va a repetirse en los próximos años porque el sistema necesita equilibrarse. Y lo que pasará en los sistemas privados es que las operadoras de planos de salud tuvieron buenos resultados, a diferencia de los prestadores. Y ahora los prestadores de servicio, a causa de esta demanda anterior, tienen más ingresos, pero los que pagan los servicios, las operadoras, las compañías de planes de salud, tienen ahora resultados peores. Así que es necesario que se reequilibre este sistema a partir de 2022. Muchas gracias, Patricia. Y ahora, si pensamos en el impacto de los contratos de PC, vimos un número de contratos que, por ejemplo, para empresas de construcción, en las cuales hay, bueno, que van a anticipar, incluso incluir COVID como fuerza mayor. O sea, que no se va a cubrir. Eso puede limitar la responsabilidad de los auspiciadores. Y si pensamos en cambios permanentes del futuro, ¿qué va a pasar ahora? Michael, vamos a empezar con usted en el sector aeroportuario. Puede haber muchas maneras diferentes de repensar los aeropuertos en el futuro y tal vez tener algún componente también sanitario en los aeropuertos, considerando, por ejemplo, las pruebas, las cuarentenas de las personas en tránsito. ¿Ve algún cambio permanente, alguna manera de pensar en los viajes aéreos como consecuencia de la pandemia? ¿Algún cambio que sería permanente? Bueno, todo el tema de la infraestructura de los aeropuertos es siempre un tema de largo plazo, y los planes de infraestructura toman tiempo. En el Terminal 1, que es el corazón de nuestra operación en Francoforte, hay un plan en los años 60, pero se inauguró en los 70 y todavía sigue operando. Y ahora tenemos entonces una modernización, pero esta es una realidad que se aplica a la mayoría de los aeropuertos del mundo. La situación del COVID, de la COVID, es bastante nueva. Nadie esperaba algo así. Así que hay que acomodar, adaptarse a estas cosas. Y, por ejemplo, cerraron, por ejemplo, mi gimnasio. O sea, hay que, para los empleados, por ejemplo, hubo todos ese cierre, estos cierres, y también hay, serían soluciones posibles de cómo adaptarse a la situación. Y en la mayoría de los aeropuertos del mundo van a tener que hacer algo así, prestar algún servicio para aprovechar el espacio existente, las instalaciones, y ser flexibles. Y si se empieza desde cero, hay que considerar que en la situación de la pandemia no se trata solo de teoría, que eso puede pasar. Que puede pasar
de nuevo en el futuro. Y así hay que incluir en el concepto, pero eso se aplicaría a nuevos terminales que todavía no se han diseñado o planeado y no son tantos. Pero sabemos que la discusión actual sobre las tasas de los sectores de la aviación se ven crecimiento en los próximos años y hay programas de extensión que se amplíen para construir nuevos sitios, nuevas instalaciones, pero los aeropuertos todavía están allá y necesitan ajustarse y necesitan flexibilidad para la situación de la pandemia. Muchas gracias. Es algo que tenemos en el BID, perdón, que el está muy bajo. Y hay que adaptarse a lo que pasa. Necesitamos responder a las necesidades. Y hay también una cartera para encontrar soluciones. Y ahora se cortó. Ahora sí. Y no se puede hacer el próximo pago. O nuevos clientes no pudieron pagar. Y esta flexibilidad creo que es clave para poder prosperar, obtener éxito y navegar en este tipo de situación. Y eso nos lleva al tema de la sostenibilidad. ¿Qué es sostenible en este tipo de situación, en las que tenemos crisis, especialmente en el sector sanitario? Patricia, ¿cómo va a seguir el Hospital Einstein a hacer este equilibrio entre la investigación médica, el centro de innovación de un lado y, claro, administrar, gestionar la crisis, considerando los recursos que hay que asignar? Bueno, los sectores son diferentes, pero lo que dijo Michael se aplica también al sector de la salud. Las inversiones hay que tratarse en el largo plazo. Aunque cambie la tecnología, hay que agregar cosas nuevas, pero el diseño hay que pensarse en largo plazo. Lo que creemos, Elizabeth, es que la pandemia desafortunadamente se relaciona con el cambio climático, o sea que hay una probabilidad de que tengamos otras pandemias. Hay que estar preparado para este tipo de situación, o sea, las inversiones en el sector de la salud, tanto privados como públicos, tienen que considerar de manera proactiva la necesidad de estrés de demanda y oferta de estos servicios, porque puede haber mucha demanda. Y lo que hizo Einstein, y hay que pensar de una manera de equilibrar las cosas. Y esto sería aumentar la capacidad de las llamadas camas flexibles, o sea que adaptamos nuestras instalaciones, utilizamos equipos de cuidados intensivos para ampliarlo según la demanda, y este soporte no se puede echar después de la pandemia. Necesitamos seguir haciendo inversiones para, si necesario, trabajar con esta demanda aumentada. El sector público, no solo en Brasil, se vio en todo el mundo que el sector público tiene poquísima capacidad para agregar un solo paciente adicional. O sea, hay que repensar la inversión en la salud, considerando que pueden pasar otras pandemias. O sea, hay que expandir la capacidad en emergencias y además otra manera de inversión de infraestructura o inversión de base en la investigación. Esta es un área crítica y muy importante. Y en Brasil nos fuimos negligentes y el mundo entero necesita pensar en la cantidad de inversión necesaria en el sector de la salud. Otro tema, la tecnología. Hay que incorporar, agregar la tecnología para que haya un diseño sistémico e inteligente. En Brasil tenemos tres elementos. Necesitamos mejorar la accesibilidad a la salud, la calidad y reducir costos.
Pero eso es posible si tenemos un diseño sistémico más inteligente, donde hay la atención central, pero se utiliza la complejidad según la necesidad de los servicios. Tenemos un sistema que lo que es un sistema como el sistema solar. En el centro hay más complejidad y en la periferia menos complejidad y menos recursos. Se utiliza la telemedicina, plataformas digitales y se hace un sistema más inteligente que pueda entonces alcanzar estos objetivos. O sea, tenemos tres pilares: la capacidad o expansión, la investigación y la adopción de tecnología. Muy interesante, comentarios muy interesantes. La última pregunta para ti, Daniel. Yo sé que SACEM es un inversor de patrimonio. Ustedes usan su patrimonio para facilitar los proyectos. Y vemos en IDB Invest realmente personas excitantes sobre en términos de inversiones en infraestructura grande y muchos se han interrumpido. ¿Cuál ha sido su teoría o su enfoque en SACEM como un inversionista en patrimonio o en activos? ¿Ha sido más agresivo? ¿Cuál ha sido el impacto en su cartera de activos? Ah, meu Deus. En la línea que empezó hace unos cuantos años como equity investor en diferentes proyectos. Nosotros pensamos de que con el tema de COVID se ha afectado muchísimo el empleo en toda América Latina. Las tasas de desempleo a nivel de gente con poco nivel de preparación son altísimas y eso debería motivar a generar proyectos de infraestructura y otros tipos de proyectos que impacten en construcción. De hecho, la construcción en Uruguay ha tenido niveles de crecimiento muy importantes que han favorecido a mantener el PBI en niveles algo por debajo pre-pandemia, pero se ha logrado ya un crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, estamos interesados en ver esos proyectos. De hecho, SACEM, por un sistema que hay regulado en Uruguay que se llama Iniciativa Privada, ha presentado varios proyectos al gobierno y estamos atentos a otros proyectos que pudieran aparecer en países de la región donde estamos actuando. Pensamos de que esa es una forma de poder ocupar mano de obra con poca preparación. La construcción sido habitualmente el captador de mano de obra con poca preparación. Utilizando recetas que se utilizaron hace decenas de años para tratar de impulsar de que las economías se reaviven y que sobre todo el desempleo se reduzca para llevar dentro de la anormalidad del COVID a la situación más normal posible, las situaciones económicas y de empleo de cada país. Okay. Gracias, Daniel. Creo que ya estamos terminando. Es una pregunta final que quisiera formular. Si usted ve oportunidades después del COVID, usted estaba hablando sobre la telemedicina, Patricia. Esto es algo que yo en farmacia hemos visto eso. ¿Qué tipo de oportunidades han surgido como resultado de la pandemia? Muchos, que es el lado positivo de la pandemia, fue la aceleración de ver a la salud como un hub de tecnología. Hemos entendido que hay que hacer descentralización de exámenes, hay exámenes que se pueden hacer en casa, tecnologías rápidas para hacer pruebas en los pacientes. El uso de la tecnología en un país tan grande como Brasil es fundamental
llevar los servicios médicos descentralizados rápidos y que sea eficiente. Hemos tratado también temas del monitoreo que se puede hacer a distancia. Y todo esto con la intención, la clara intención de usar los recursos dentro de las dimensiones correctas para ese tipo de atención. Lo que vemos en Brasil es la búsqueda de la alta complejidad para casos de baja complejidad. Las personas salen de casa, van al hospital porque tienen dolor de cabeza o un poco de fiebre. Entonces, esta manera de dimensionar los recursos es lo que tiene que tratarse. Y el rediseño del modelo de atención es algo fundamental. Claro, tenemos lo que tenemos entonces, Free for Service, que tiene muchas raíces en el sistema privado, pero tenemos que empezar a crear un cambio. Yo creo que el Einstein es un aliado muy importante porque somos una asociación sin finalidad de lucros para empezar a mostrar los beneficios a ambos lados de la cadena de atención, porque el sistema hoy en Brasil, desde el punto de vista financiero, es insostenible. La incorporación de tecnologías e inversiones en estos frentes no son muy inteligentes, pero son fundamentales para la sostenibilidad financiera de los hospitales y todos los sistemas de pago. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante. Creo que tenemos que detener la sesión. Me gustaría escucharlos más, pero en nombre de IGB Invest, quiero decirles que estamos viendo cómo están evolucionando y cómo han administrado la crisis y que es una inspiración. Creo firmemente que la inversión en infraestructura es parte del camino para salir de la pandemia y agradecemos mucho la flexibilidad y la innovación que todos nuestros clientes han demostrado. Les agradecemos mucho por participar y les deseamos el bien y éxito continuo. Entonces, muchas gracias. Les agradecemos haber participado en la sesión. Gracias, Daniel. Gracias, Michael.